Thank you.
Bienvenidas. ¿Cómo no? Aplaudamos al festival. Nuestro hermoso Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que está llegando a su fin en esta edición número 36. Les damos, en nombre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales,
la bienvenida a esta ceremonia de clausura y premiación oficial de la 36ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, dedicado en esta ocasión a la memoria de David Coco Blaustein. Este es el único festival clase A de la región reconocido por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos. Queremos agradecer el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, también mencionar la colaboración del Ministerio de Transporte de la Nación. Hoy nos honra con su presencia Alejandro Storello, es el director de la Dirección Nacional del Transporte Automotor de Pasajeros. Gracias por estar aquí. Es un honor contar además con la presencia de Paula Vázquez, directora de Asuntos Culturales de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Sumamos nuestro agradecimiento al Ministerio del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, así también al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, y además mencionamos el apoyo de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires. A todos ellos, un gran aplauso y un gran agradecimiento por posibilitar esta edición. Queremos también remarcar la colaboración del municipio de General Pueyrredón, el compromiso del intendente Guillermo Montenegro. Agradecemos a la Secretaría de Cultura de General Pueyrredón, así como la presencia de Carlos Balmaceda, secretario de Cultura. Así que muchísimas gracias también a toda la gente del municipio de General Pueyrredón. Queremos agradecer, mencionar, estamos muy emocionados con este festival que hemos vivido y estamos viviendo en el regreso a las salas. Agradecemos el apoyo del Ente Municipal de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, a su directora general, Valeria Méndez, quien hoy nos acompaña también. Muchísimas gracias. Agradecemos a todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales presentes hoy en nuestra ceremonia. Un agradecimiento especial, muy especial, para Marcelo Marán, director del Teatro Auditorium, y en especial, gran aplauso a todo el personal de este teatro hermoso que se compromete año a año con el festival. Lo quieren al festival, lo defienden, lo disfrutan. Gracias a todos ustedes, compañeros y compañeras. Damos las gracias también por el apoyo a Acción Cultural de España, el Centro Cultural de España de la Embajada de España, al Instituto Francés en Argentina de la Embajada de Francia, a la Embajada de Canadá, al Instituto Goethe, a la Embajada de Alemania y a German Films, al Instituto Italiano de Cultura, a la Embajada de Suiza, a la Embajada de Austria, a la Embajada de Corea, al Centro Cultural Coreano, a la Embajada de Japón y a la Embajada de Brasil. También queremos mencionar la colaboración de la Sala Leopoldo Lugones del Complejo Teatral de Buenos Aires, a la Universidad del Cine, el apoyo del Museo del Cine Pablo Ducros Hicken, de la Filmoteca Española y de la Universidad Nacional de 3 de febrero. Asimismo, reconocer la fundamental ayuda del Banco de la Nación Argentina, que hoy nos acompaña por segundo año consecutivo apoyando el crecimiento de la cultura y el cine nacional con los premios de las competencias argentinas de largometraje, cortometraje y película en desarrollo. Hoy está presente en esta ceremonia Eduardo Hecker, presidente del Banco de la Nación Argentina. También un aplauso y el agradecimiento por el apoyo en la realización. Agradezcamos también a MUBI, un nuevo aliado que se suma al festival otorgando el premio MUBI a la mejor película de la competencia Estados Alterados. Además, destacamos el aporte de las siguientes empresas que otorgan premios: Flow, Cinecolor, Alta Definición Argentina, El Cono del Silencio, La Halle Media, Pomeranek Sonido. También un especial agradecimiento a las compañías y empresas que gentilmente han colaborado con la programación: Netflix, Sony, Warner Bros., Disney, UIP, UIP Argentina, BF París, MUBI, Diamond Films y Warner Media. Muchísimas gracias. Vamos a invitar ahora, gracias a todos y a todas quienes hicieron posible esta realización, vamos a invitar a Nicolás Valle, ahora es el vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, para compartir unas palabras. Te recibimos con este aplauso. Bienvenido, Nico. Bienvenido, Nicolás Valle. Bueno.
todos, para todas, en nombre del Instituto Nacional de Cine, la verdad que es una gran satisfacción dar comienzo a esta ceremonia de clausura del Festival de Cine de Mar del Plata, la edición número 36. Realmente hoy toca agradecer, por un lado, en lo que tiene que ver con específicamente con el festival, sino también con su plataforma, con Cinear Play, con nuestro socio estratégico en la plataforma, Arsat, que es una empresa agradecer, por supuesto, a todos los cineastas que confiaron en el festival, que confiaron en sus películas para la selección, que vinieron a presentar las películas a Mar del Plata. Gracias por seguir confiando en el Festival de Cine de Mar del Plata. Por supuesto, quiero agradecer al presidente del Festival de Mar del Plata, Juan Lima, a la CESIS, a Cecilia Barrio Nuevo, directora artística del festival, una programación extraordinaria. Y a Cecilia Díez, que fue la productora general del festival, que la verdad que hizo un trabajo impresionante. Por supuesto, a todos los programadores, las programadoras del festival. Hemos tenido una selección de películas realmente muy buenas, extraordinarias. Agradecer, obviamente a todas las instituciones, al Banco de la Nación Argentina, al INCA, la interacción, ¿no? Destacar la interacción entre nación, provincia y municipio, ¿no? Esto es muy importante de que sigamos pudiendo trabajar juntos. A partir del lunes empecemos a trabajar en la nueva edición del próximo Festival de Mar del Plata, que siempre va a ser todo lo presencial que se pueda. Creo que estamos todos muy contentos, muy felices, muy emocionados de volver a la presencialidad, de volver a la sala después de un año muy difícil, ¿no? Después de un año de pandemia devastador, poder volver a esa experiencia transformadora que es disfrutar de una película con un otro, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, agradecer realmente y también, así como estamos felices con el hecho de poder volver a Mar del Plata, volver a la presencialidad, creo que también el hecho de que el festival tenga un componente virtual es muy importante para que el festival se pueda disfrutar en todo el país, para que realmente sea federal. El hecho de poder disfrutar el festival desde Ushuaia hasta la Antártida, desde Mendoza a Misiones, también es importante para que en todos los rincones de la patria se pueda disfrutar el Festival de Mar del Plata y que sea realmente federal. Así que bienvenido lo presencial por un lado, pero también la posibilidad de seguir compartiendo el festival para todos los argentinos y para todas las argentinas. Creo que es importante también, hoy nos sentimos felices y contentos de dar clausura a un festival que ha tenido muchísimo público, agradecer a los espectadores que se acercaron, que llenaron las salas del Festival de Mar del Plata. Tuvimos varias funciones con entradas agotadas y eso nos llena de satisfacción. La verdad que la participación del público ha sido muy, muy importante. Y bueno, creo que así como hoy destacamos la importancia de la vuelta a la presencialidad,
y la vuelta al Festival de Mar del Plata y la vuelta del festival a la ciudad de Mar del Plata, también tenemos que tener conciencia de que es importante la continuidad del fomento en Argentina. Es muy importante que tengamos conciencia hoy, defender el proyecto del diputado Carro, que plantea algo muy importante para, seguramente para todos los que estamos hoy en esta sala y para los que nos están viendo por streaming, que es apoyar el proyecto que elimina la caducidad del Fondo de Fomento Cinematográfico el 31 de diciembre del año 2022. Es importante entender que es fundamental que los conservar la autarquía del instituto, la independencia, y trabajar en pos de que el instituto mantenga esa independencia y mantenga la posibilidad de percibir esos ingresos. Y no solamente para el instituto, porque esta, de alguna forma esta amenaza también a la caducidad de los fondos específicos, también amenaza a otras industrias culturales como la música, el teatro, y bueno, en ese sentido tomar conciencia la importancia de defender ese proyecto que ojalá tenga tratamiento muy prontamente, acaba de salir de la Comisión de Presupuesto y va a tener tratamiento en el recinto, es muy importante realmente que podamos, que se le pueda dar rápido tratamiento y que se aseguren los fondos para el instituto, para las películas, para el GOMÓN, para los espacios INCA, para el ENERC, para las sedes regionales del ENERC, para la Cinemateca Nacional, para el Festival de Mar del Plata, para Ventana Sur. Quiero muy especialmente agradecer la presencia de la querida Graciela Borges, que está acá con nosotros. Gracias por estar. Y el próximo año se cumplen 10 años del fallecimiento de tal vez el director más extraordinario que dio nuestra tierra, Leonardo Favio. Vamos. En el marco del próximo festival vamos a tener un gran homenaje al monstruo, ¿no? A Leonardo, a tener la capacidad de ver su figura extraordinaria. Venimos trabajando con el municipio de Avellaneda, con el Ministerio de Cultura y el INCA en forma coordinada, articulando para que tengamos un gran homenaje al Leonardo, cineasta, actor, músico, cantante, compositor, la relación con la danza. Creo que va a ser un sentido homenaje, así que Graciela, te esperamos el próximo año también. Bueno, para cerrar, hoy es un día de fiesta. Quiero también, la vi cuando estaba entrando, destacar la presencia de Liliana Masure, presidenta del instituto durante unos cuantos años, diputada nacional. Gracias hoy, Lili, por acompañarnos. Y cierro un poco reafirmando la importancia de los homenajes, ¿no?, que tuvimos en este festival. Al querido Coco Blaunstein, de alguna forma gran documentalista, amigo de Lili y amigo de todos nosotros, amigo de la cultura nacional, del cine argentino, del documental. Gracias, Coco, donde quieras que estés. Por supuesto, tuvimos un muy sentido homenaje a Jorge Cossia, también en su momento presidente del Instituto de Cine, diputado nacional, ministro de Cultura. Recordemos que durante la gestión de Jorge Cossia se logró la autarquía en el instituto, que hoy paradójicamente está amenazada.
al gran Pino Solanas, que tuvimos su película póstuma en la apertura, el gran Pino, que siempre nos ilumina con su cine. Fue hermoso realmente tener además a su familia. Y bueno, hoy vamos a tener también un homenaje a nuestra queridísima Paola Suárez, que también nos dejó este año muy prematuramente, demasiado prematuramente. Gran productora cordobesa, formoseña de nacimiento, pero cordobesa de corazón. Destacar también un gran paso que tuvimos, una gran noticia para el cine federal. Ayer se promulgó la ley de cine de la provincia de Entre Ríos. Va a ser un paso muy importante para el cine de la provincia. Bueno, era el año para volver a las salas de cine y para volver a los rodajes. Con mucha fuerza después de una situación tan dramática como la pandemia. Así que bueno, viva el cine argentino, viva el cine internacional, viva el cine. Vamos con fuerza, viva Mar del Plata, felicitaciones. Muchas gracias a todos y a todas. Que viva el cine, eso. Gracias, Nicolás. Nicolás Valle, vicepresidente del Instituto. Gracias. Y ahora es un placer continuar. Invito al escenario a Luis Scalella, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Lo recibimos con un aplauso, por supuesto. Buenas noches. Muchas gracias. La Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films es una asociación internacional que nuclea a las asociaciones de producción de cine de todo el mundo y se ocupa principalmente de defender a la actividad del cine a nivel mundial y como segundo objetivo regula los festivales oficiales cinematográficos de todo el mundo. Como siempre digo, hay más de 300 festivales cinematográficos en todo el mundo, de los cuales solo 53 están regidos por la FIAF. Y de esos 53, hay solo un poco más de 10, más de una decena, que son de clase A. Mar del Plata hace mucho tiempo que es de clase A. Consiguió esa calificación a través del tiempo, de cumplir con todos los requerimientos, de lo que significó el cine argentino, etcétera, etcétera. Y es lo que debemos mantener, defender y seguir haciendo estos festivales porque es realmente el único festival en toda América que es clase A. Así que es muy importante que el festival se siga haciendo. Hoy en día, con el advenimiento de las plataformas y otra cantidad de hechos, la plataforma de lanzamiento más importante para la mayoría del cine de autor son los festivales, por lo cual hay que defenderlos, que sigan estando y que la gente artísticamente se pueda seguir expresando y mostrando sus trabajos. Así que estoy muy contento de estar acá, ojalá que esto siga durante muchísimo tiempo. Muchas gracias para todos, muchas gracias Mar del Plata. Gracias Luis Scalella, presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos. Siempre es un placer, ¿no?, compartir con gente apasionada por las películas. Este es el momento de un homenaje muy sentido, recién lo adelantaba también Nicolás. Es el momento para Su legado está en cada título que se estrena en las pantallas del mundo, no solo en los de Jaque Content. Porque más allá de la importancia que dejó desde la productora, su trabajo impactó en el mundo de la producción de Córdoba y de Argentina. Fronteras afuera saben muy bien todo lo que hizo Paola Suárez por la industria audiovisual. También conocen de memoria los hitos que posicionaron a Jaque Content en el exterior, con La chica que limpia como estandarte. Luchadora, creativa, apasionada, comprometida, dedicada.
Paola desarrolló un trabajo minucioso con objetivos siempre claros. La equidad de género, las miradas diversas y un modo único de entender el mundo desde el interior. Convencida de la importancia de las estrategias federales. Y estuvo desde el inicio en la creación de la ley que dio origen al Polo Audiovisual Córdoba. Paola dejó una huella muy profunda, imborrable. En cada producción que nace en Córdoba, su marca estará siempre presente. Este aplauso y esas palabras amorosas para recordarla se van a sumar al homenaje a Paola con, recién lo veíamos en imágenes, a Jorge Álvarez del Polo Audiovisual Córdoba, que comparte con toda esta comunidad y con la comunidad audiovisual cordobesa también estas palabras. Nacida en Formosa, eligió Córdoba para desarrollar su carrera y su profesión y rápidamente se destacó por su gran capacidad de trabajo. Paola Suárez estuvo al frente de películas como Atlántida, de Inés Barrio Nuevo, El Otro Verano, de Julián Giulianelli, ambas reconocidas en este festival, y la serie La Chica que Limpia, que estrenó su versión mexicana y llegará a las pantallas de Fox. Fue una visionaria con capacidad de generar contenidos globales con marca identitaria. Con estas palabras, baila hasta siempre, Paola, y este gran aplauso. Invitamos ahora... porque se suman a esta emoción, por supuesto, a Fernando Juan Lima, presidente del festival, y a Cecilia Barrio Nuevo, directora artística, para compartir sus palabras, este momento, la emoción, ¿no? Hola. Ya lo dijimos, estamos muy, muy contentos. Parece mentira que hayan pasado tantos días juntos, desde que acá con Gabriela también tuvimos ese momento mágico en que nos sentimos un poco parte de... Creo que esos momentos que nos regala el cine, que pudimos terminar ayer con la película de clausura, con Madres Paralelas de Almodóvar y otra vez más, ¿no? La memoria, el cine, cine. Películas que nos acompañaron durante todos estos días, que nos hicieron bien, que nos hicieron reencontrar. Y pensaba un poco en una película que... ahora veremos si se lleva algún premio, no sé, que pudimos ver en el festival y que comienza con una maldición lanzada sobre dos amantes o posibles amigos que por un cambio en su fisonomía no pueden reconocerse y no pueden reencontrarse. Y pensaba en esto, ¿no? En estos tiempos que el festival siguió adelante como pudo, que hasta hace muy poquito nos decían que era imposible, que no se podía hacer, y cómo de alguna manera encontramos la manera, el modo de volver a encontrarnos, ¿no? Y así como en esta película se pregunta qué es lo que vemos cuando miramos al cielo, uno puede preguntarse qué es lo que vemos cuando miramos el Festival de Mar del Plata, que es lo que vemos cuando miramos esta edición del Festival de Mar del Plata. Y miramos esto, miramos la alegría y el compromiso, miramos a tantos directoras y directores, gente de la industria, que quiere que sus películas formen parte del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Encontramos gente con ganas de participar, con colas en todos los cines, con funciones que se agotan, con sesiones de preguntas y respuestas que casi que nos tienen que echar a las patadas de las salas porque duran una hora o más y después siguen en las veredas y en los bares. Encontramos tanta gente que quiere
abrazarnos, abrazarse, que hemos encontrado la manera de cuidarnos y poder convivir juntos y disfrutar al mismo tiempo, algo que es muy importante. Nos encontramos con el apoyo de un banco que piensa no solo en las ganancias, sino que sabe lo que realmente es importante, y siempre agradecemos por eso al Banco Nación, que nos apoya y que desde hace 2 años es el main sponsor del festival, y creo que es una hermandad lógica que corresponde la del festival con el banco. Nos encontramos con esos chicos y chicas que han poblado las salas durante todo el festival, con gente mirando películas y participando de actividades en todo el país, gracias a las herramientas que propone el festival. Ahí siempre agradecemos a nuestros compañeros y compañeras de Cinear, de Cinear Play, que siempre nos acompañan y trabajan con nosotros, así como agradecemos, por supuesto, a quienes se han sumado y que han trabajado muchísimo, el Entur, el ente de turismo de la Municipalidad General Pueyrredón, creo que también ha entendido como nunca, creo que siempre lo supo, por supuesto, pero creo que más que nunca, lo que significa el Festival Internacional de Cine Mar del Plata, también en cuanto a la instalación de la ciudad como polo cultural de América Latina, que lo es. Así que todo esto vemos cuando miramos este Festival de Mar del Plata, que estamos muy felices y agradecidos de haberlo podido llevar adelante, y si pudimos hacerlo es por el apoyo y el compromiso y el cariño de todos ustedes. Así que intentaré, contra lo que me sale, ser breve y agradecerles simplemente haber hecho posible este festival que se nos decía que era imposible. Muchísimas gracias. Me porté bien, ¿eh? Muy. ¡Re! Yo quiero decir algo, comenzar diciendo algo que creo que me haría una remera, una camiseta, me la pondría todos los días, que es: hicimos el festival, hicimos el festival, hicimos el festival. Porque este festival lo hemos hecho entre todas y entre todos, no solo con los equipos, sino también con los invitados, con el público, con los cineastas, con los técnicos, con los críticos, con las críticas. Entre todas y todas hicimos este festival. Y no solo hicimos el festival, sino que hicimos el festival en Mar del Plata. Pudimos volver a la ciudad, volvemos a esta ciudad que le da su nombre, que le da su identidad. El cine y el mar siempre se han llevado el bien. Y volvemos a esta ciudad que tiene cine y mar. Entonces, doble motivo de festejo también. Y esta felicidad, esta celebración, creo que estamos nosotros con Fernando acá ahora, pero estamos hablando en nombre de todo un equipo que se fue adaptando a las distintas circunstancias, que fueron adversas, que no fueron fáciles, que fueron mutando y cambiando, pero que es un equipo que es muy comprometido, que es muy tenaz, y es un equipo que además trabajó con muchísima alegría, que creo que es lo fundamental, porque esa alegría se pudo transmitir en cada uno de los momentos que vivimos a lo largo de estos 11 días. Eso se dejó traslucir. Y creo que esa alegría también vino de parte de ustedes. Entonces, se ha creado durante estos días una comunidad diferente, creo, a la de otros festivales, porque era doblemente feliz, si se quiere. Quiero agradecer a cada una, a cada une y de los integrantes de los distintos equipos del festival. Estamos ahora solo con Fernando acá, pero somos muchísimas personas los que hacemos esto posible, desde dirección y programación, producción y administración, logística, invitados y actividades especiales, prensa y comunicación, catálogo y web, relaciones institucionales, intérpretes, técnica y tránsito de copias, videoteca y acreditados, voluntarios y ángeles, y a quienes trabajan en las salas. Es un placer trabajar juntos, es un placer hacer esto juntos, y pido un fuerte aplauso para todos los equipos de este festival.
Quiero agradecer también a los jurados que estuvieron participando con consistencia y con una mirada muy cuidadosa hacia las películas y a los realizadores. Y agradecer también a todas las críticas y críticos que nos han acompañado durante estas jornadas, que siempre también nos están devolviendo una mirada lúcida, una mirada cariñosa, que van acompañando el festival. Y, por supuesto, a quienes realizan las películas, ¿no? A quienes hacen cine, que mostraron miradas diversas, diferentes, diferentes formas de estar en el mundo, diferentes formas de hacer cine, diferentes formas de acercarnos y diferentes maneras de estar presentes. Porque las películas que hemos seleccionado con el equipo de programación, con Pablo, Marcelo, Paola, Francisco y con todos quienes conformamos este equipo, son películas que son íntegras, son películas que son verdaderas, son películas que apuestan a un cine que sea honesto. Y a todos y todas las realizadores que las han hecho, les abrazamos. Y también, por supuesto, agradecer al Inca, a la ciudad de Mar del Plata, a todos ustedes, porque hay algo más con esta edición del festival, que ha sido una edición muy cuidada. Y en estos tiempos, donde todavía son tiempos que son frágiles, donde todavía son tiempos delicados, justamente el cuidado es una de las formas más lindas de cariño que podemos prodigarnos. Así que creo que el cuidado que hemos ido teniendo en las salas, usando tapabocas y todos los cuidados que ha habido, han sido fundamentales también para llevar esta edición adelante. Quiero agradecer también a todas las autoridades nacionales, provinciales, municipales, al Inca, que es nuestra casa, por supuesto, y a todas las instituciones. Fernando nombró a varias recién, instituciones, embajadas, empresas, muchísimas. Es una comunidad realmente la que ha hecho posible este festival, esta edición número 36 del festival. No solo lo hicieron posible, sino que fueron días que han estado cargados de emociones, porque hemos vuelto a las salas, hemos vuelto a encontrarnos, hemos vuelto a hablar, hemos vuelto a mirar al mismo tiempo una película que es muchísimo también, es enorme. Hemos estado presentes aquí y el festival ha estado presente también en distintos lugares de la Argentina. Yo de estos 11 días me voy con todo lo que construimos, con todas las ideas que amplían la vida como una experiencia y con todo el cariño, con todo el amor que ha estado circulando por las salas, por las calles de Mar del Plata, porque esta comunidad del cine está cimentada sobre bases del afecto, y es eso lo que la hace sólida, lo que la hace posible. Gracias a todas y a todos por hacer este festival posible. Ahora seguirá la entrega de premios a Ceci. Pero yo creo que tiene que presentar Cecilia este momento, Fernando, discúlpame. Es un gran momento para que ella presente lo que sí. ¿Vos decís, che? Yo digo, y si yo digo... Yo creo que podés decir algo también. ¿A quién le doy bolilla ahora? A ver, ¿a vos? Que esté más cerca. Está bien, sí. No, simplemente eso, ahora vendrán los premios. Ya le doy las palabras. Muy bien. Te juro. Ya vendrán los premios... Felicitamos anticipadamente a todos, agradecemos que hayan confiado en el festival, que creen y que crean en el festival. A nosotros nos es muy importante, así como agradecemos el trabajo de todos los jurados. Este es el momento para abrazar a todos los que confiaron en este festival, a todos quienes quieren participar de él. Y si estamos pensando en abrazos, por supuesto, un abrazo especial, amoroso, cariñoso y lleno de admiración corresponde desde nuestro festival a nuestra queridísima Ana María Muchnik. Vamos a ver unas imágenes primero, ¿sí? Para presentar. Pero, Gaby, me gustaría antes decir unas palabras. ¿Cómo usted diga? Porque antes de ver las imágenes, me parece que... Bueno, con Fernando, con todo el equipo, con todos quienes hacemos el festival, hemos pensado este año en otorgar este premio a la trayectoria, en abrazar desde el festival a Ana María Muchnik, porque Ana María es una de las grandes damas del cine, creo, ¿no? Del cine argentino. Ella nos enseñó a habitar,
esta casa común, que es el cine, desde un lugar en el que ser mujer era un compromiso, tanto artístico como político. Ana María creó algunos de los programas y las emisiones que forman parte de nuestro patrimonio cultural como país. Ana María supo ser popular, sin ninguna condescendencia, y también deslizarse por esta aventura de la profesión a través de lugares muy diversos. Pero siempre, a través de estos lugares, trabajó con la realidad de una manera comprometida, de una manera concreta, de una manera valiente. Este compromiso también le hizo pasar momentos que fueron muy difíciles. Ana María hizo radio, y Ana María desde la radio creó un programa que era feminista, un programa que tenía un amplio espacio, no solo para el feminismo, sino también para los derechos humanos. El programa que Ana María creó se llamaba Ciudadanas y marcó una época. Fue un programa muy importante y desde allí llevó adelante luchas concretas, no solo a favor de las mujeres, sino también de distintos tipos de derechos. Hace poco, leyendo una entrevista que le hizo Flor Monfort, que es su hija, leí algo precioso en la que contaba que el último programa de Ciudadanas estuvo lleno de lágrimas y de abrazos militantes. Y eso me pareció una definición preciosa también del trabajo de Ana María. Ella es la presidenta actual y mentora también, una de las mentoras de lo que fue La Mujer y el Cine. Y yo particularmente recuerdo cuando comencé a venir al Festival de Mar del Plata, allí por el 96, ir a esas sesiones y encontrarme con estas mujeres y encontrar esta sección que me parecía increíble. Y me quedó grabada, como tantas otras cosas del festival, pero eso era algo muy único, verlas ahí a todas como presentando las películas y planteando temas que quizás no estaban circulando en ese momento. Y esto creo que tiene que ver con que Ana María es una de las personas más coherentes, probablemente, que trabajan por la igualdad, por los derechos de las mujeres, por la justicia social. Pero no solo eso, sino que además es una persona que es encantadora, que es adorable, que es hermoso sentarse con ella y poder escucharla. Y es totalmente generosa. Entonces, este pequeño homenaje, este tributo, este premio a su trayectoria, creo que es una pequeña forma de reconocer todo lo que nos ha dado, una pequeña forma de reciprocidad, como dijo Fernando, abrazarla, es lo mínimo que puede hacer este festival. Así que gracias, Ana María, en nombre de todas, de todos, de todes. Y Gaby, ahora sí. Ahora sí vamos a ver las imágenes. La Mujer y el Cine nació en Mar del Plata por la iniciativa de una mujer, Susana López Merino, que convocó a mujeres de la cultura de acá, de Buenos Aires. Directora de cine mujer. Entonces convocó a María Luisa Bember, a Sara Facio, a Marta Bianchi, a Lita Stantic, a Beatriz Villalba Welch, que en ese momento era la vicepresidenta del Inca, a Gabriela Mazú, y decidieron realmente que la manera de apoyar a las mujeres e incentivarlas, difundir su obra, promocionarla, era haciendo un festival de películas realizadas por mujeres, que al mismo tiempo significaba una manera de dale chicas, atrévanse, salgan a la calle y filmen. Vino gente de afuera, hemos tenido la suerte de tener, no sé, desde Margarete Fontrota a Pilar Miró y a muchas otras directoras, a Josefina Molina, muchas otras directoras, y nosotras hemos tomado de cada una de ellas justamente eso, la experiencia, ese preguntarles, ¿y vos cómo hiciste? ¿Y cómo empezaste? ¿Y qué fue lo que te empujó? ¿Y de dónde sacaste fuerzas? Eso nos sirve a todas y nos sirvió a todas.
creo que es muy importante para nosotras seguir haciendo el festival aún con el inmenso esfuerzo que eso significa. Con este fuerte aplauso invitamos a Ana María a subir al escenario. Todos. Voy a leer algunas palabras. Me resulta más fácil en este momento. Esta es una noche mágica para mí, casi como entraba desenfadadamente a un de ahí en adelante todo fue, y por muchos años, plantarse por horas todos los días a conversarle a las mujeres, a ver cómo se cocina rico, cómo se hace gimnasia, se entrevista a médicos, psicólogas, y se teje, y se borda, y se maquilla, y se pasa a ser la ídola de las mujeres que todavía no habían podido empoderarse, aunque los aires que venían de afuera ya tenían el aroma de la independencia. Buenas tardes, mucho gusto. Estuvo 22 años en el aire, ininterrumpidos. Fue un récord de permanencia, de audiencia. Fue esa presencia diaria y familiar en todos los hogares encabezados por mujeres que aún no hablaban de derechos ni de política. Los viajes, los hijos, los libros, la dictadura y el exilio después. Las escuchas feministas tejieron redes muy sólidas que florecieron tal cual lo dijo Cecilia en Ciudadanas. Ese programa casi mítico que hice junto a Marta Merkin, a quien aún extraño y lloro, y que de alguna manera fue una primera vez en que la radio en Argentina se animaba a hacer durante 5 años un programa feminista que hablaba claro y decía las cosas que había que decir. Esta histórica, conductora y productora que tienen ustedes aquí frente a mí en este momento y que está realmente muy emocionada, nunca dejó de lado la mirada de género que volvió a rearmar su carrera y su agenda cuando conoció a este grupo de mujeres, ustedes la vieron, hace ya 33 años en esta ciudad que nunca olvidaré. Grupo de mujeres del cine y la cultura que por iniciativa justamente de una marplatense inquieta como Susana López Merino, se reunía allá por 1988 para darle forma a lo que fue, a lo que es hoy, una asociación que estimulara y promoviera el trabajo creativo de las mujeres detrás de la cámara, diera a conocer las películas realizadas por ellas y las estimulara a filmar y a mostrar orgullosamente sus trabajos. Ellas, las fundadoras, se merecen que se digan los nombres de todas, no solo María Luisa Bemberg, no solo Susana López Merino, la marplatense que arrojó la primera piedra,
Sara Facio, Marta Bianchi, Beatriz Villabral Welch, Gabriela Mazú, Lita Stantic. No fue fácil el camino recorrido. Hablar de feminismo hace 33 años, hablar de derechos y luchas de las mujeres por ocupar lugares que le correspondían y trabajar en una asociación que iba creciendo e incorporando mujeres del cine día a día, tuvo sus aceptaciones y rechazos, sus apoyos, pero también sus contrariedades. Así La Mujer y el Cine llega a sus 33 años en un momento muy duro de nuestro país, pero con una gran masa de mujeres, sobre todo muy jóvenes, que no tienen miedo, que salen a la calle, que luchan por lo que consideran justo y que les corresponde, y que seguramente van a producir un cine potente con el enorme, enorme aroma de la libertad, la justicia y la diversidad. Los apoyos de los organismos del Estado no siempre responden. Y las ayudas, bueno, no es todo lo que una quisiera. El dinero del cine es del cine y nosotras lo necesitamos para hacer nuestro festival. Hoy, como directora del festival y presidenta de la asociación La Mujer y el Cine, siento la responsabilidad de llevar adelante un esfuerzo compartido con un grupo de mujeres justamente que trabajan a la par mío. Mujeres de cine, claro, que aportan sus ideas y sus inquietudes. Muchas veces estamos en desacuerdo, sí, pero aún así la discusión es sana y abre nuestras cabezas. No nos preocupa hacer todos los trabajos. Llevamos latas enormes de películas de 35 milímetros al principio, pegamos carteles, hacemos prensa, salimos a la calle y tengo que nombrarlas. Ellas son, es justo que yo las nombre, mis compañeras, María Victoria Menis, Graciela Maglie, Sabrina Fargi, Vanina Espataro, Victoria Carreras, Blanca María Monzón y Miranda de Sassouza. Somos un colectivo de mujeres que reflexiona acerca de lo que nos rodea, las imágenes que producimos, del trabajo mancomunado para que las puertas se nos abran y los apoyos sean ciertos y justos. La solidaridad nos une, nos da fuerza y no nos deja caer cuando alguna cae. Hoy miramos hacia adelante, hacia lo que vendrá, hacia las mujeres que salen de las escuelas de cine con conocimientos plenos, también con ganas de filmar o de realizar todos los trabajos detrás de la cámara que siempre le fueron habitualmente asignados a los hombres. A todas las que tomaron por primera vez una cámara y se animaron, a las que están detrás de la cámara, luchando por ser consideradas, a toda esta generación de mujeres que escribe y entrega sus mejores horas a decir lo que piensa, a las más jóvenes, mucho más desenvueltas y seguras que las de mi generación, a todas las que se animan, mi solidaridad plena y mi corazón. Gracias. Hermosas palabras, Ana María, qué lindo momento estamos compartiendo. Cuántos años de compromiso y de lucha. Gracias. Del jurado de la crítica joven con premio a la mejor ópera prima latinoamericana. El jurado estuvo conformado por Daniela Úrsola, Milagros Porta, Leila Alazam, Iván Sgaib, Michelle Goodwillen, Rafael Plaza y Rafael Guillem. Invitamos al escenario para entregar el diploma a María Ángela Restrepo, programadora del taller de crítica y jurado joven, y vamos a conocer el veredicto del jurado. Bajo la forma de un ensayo ficcional, la película ganadora aborda la historia a través de diversas voces, objetos y espacios que recuerdan los tiempos espasmódicos de la Revolución Rusa.
El film no busca la precisión de los acontecimientos, mucho menos su decantación ideológica, sino referir bellamente a un momento donde el futuro era infinito y sugerir que el cine aún puede hacer crecer la fuerza inventiva que ha perdido la humanidad. Por estos motivos, el jurado joven otorga el premio a Mejor Ópera Prima Latinoamericana a Estrella Roja de Sofía Bordenave. Y este es el aplauso. Por favor, invitamos a María Aparicio a subir al escenario para recibir el premio en nombre de la directora Sofía Bordenave. Primer premio que se va en esta noche, el premio de jurado de la crítica joven a la mejor ópera prima latinoamericana, es para Estrella Roja de Sofía Bordenave. Bueno, buenas noches. Sofía, Eva y Manuel no podían estar presentes esta noche, pero me pidieron que bueno, muchas gracias. Vamos a continuar entonces con los premios y es el momento del premio Astor Piazzolla al mejor proyecto competencia en tránsito. Acompaña la decisión del jurado Cono del Silencio, quien otorga 5 jornadas de mezcla 5.1, 7.1 para DCP, incluyendo uso de sala y honorarios de operador. También acompaña la decisión del jurado Cinecolor, con 5 jornadas de corrección de color, incluye conformado, 3 jornadas de arte digital, generación de DCP de largometraje, repacking DCP subtitulado, 10 llaves, incluye editor, colorista y director de arte. Y además, también está el importante apoyo del Banco de la Nación Argentina, que premia el mejor proyecto con un monto equivalente a $5,000. El jurado de esta sección está compuesto por Paolo Benzi, Eugenia Mumenthaler y Andrea Queralt. Invitamos al escenario a Eduardo Hecker, el presidente del Banco de la Nación Argentina, a Sebastián González, de Cono del Silencio, a Alejandro Heredia, de Cinecolor, y a Nicolás Valle, también para entregar entonces el premio a los ganadores o las ganadoras de esta sección. Vamos a ver cuál fue el veredicto del jurado. Nos ha seducido por la manera en que explora la posibilidad de poner en escena un oxímoron. Se trata de un proyecto valiente e independiente que busca cuestionar la relación entre el cuidado, la práctica y los límites de la conservación, que con demasiada frecuencia ha ocultado una forma de relacionarse con el mundo basada en la conquista y la explotación. Queremos defender la promesa de película que contiene esta ambiciosa exploración, tan cinematográfica como etnográfica. Así que el premio, el Astor Piazzolla, al mejor work in progress en tránsito, es para Monólogo Colectivo de Sara Jessica Rindal. Enhorabuena. Monólogo colectivo entonces se lleva esta distinción. Invitamos a la productora Melanie Shapiro, Florencia Labat y a Florencia Vaccaro a subir al escenario para retirar la distinción. Si están presentes, aquí las esperamos. Y si no están presentes, vamos a guardar la distinción. No alcanzo a ver porque tenemos el contra complicado. Así que si no están, ¿guardamos? ¿Ceci? ¿Lo recibís vos? No. Perfecto, sí, recibilo, dale. Monólogo colectivo recibe esta distinción. Ahí va. Gracias a todos. Felicitaciones, entonces. Momento de continuar con el premio Astor Piazzolla al mejor largometraje de la competencia Estados Alterados. Acompaña la decisión del jurado MUBI, que otorga un premio de $4,000. El jurado está conformado por Daniel Kassman, Camilo Restrepo y Malena Slam. Vamos a comenzar premiando con la mención especial del jurado. Comenzamos de la competencia de Estados Alterados y vamos a conocer el veredicto. El jurado de la competencia Estados Alterados del Festival de Mar del Plata. Agradecemos a todas las realizadoras y realizadores por la calidad de sus películas.
Agradecemos igualmente al festival el haber incluido formatos y temáticas tan diversas que generaron en nosotros discusiones muy interesantes. Ahora pasemos a los premios. La mención especial es para Nuclear Family de Erin Wilkerson, Travis Wilkerson y la familia Wilkerson. Este notable film que combina diferentes géneros como las películas caseras, el documental político y los tesoros de archivo, representa una crítica inesperadamente personal, construida de forma inteligente e incisiva de la obsesión de más de un siglo de Estados Unidos con la guerra y la destrucción de otros. El trauma de esta obsesión se analiza como algo que altera las mentes y las familias, al mismo tiempo que destruye la tierra y elimina a los pueblos. La dialéctica de Wilkerson, que oscila entre la experiencia de su propia familia en este panorama histórico y el vacío siniestro y silencioso de un país cuya población indígena ha sido diezmada y reemplazada por armas cada vez más destructivas que apuntan a otros supuestos enemigos, plantea con fuerza la irresuelta y aún vigente ideología nacional. Ahí está el aplauso entonces. Vamos con esta mención para el trabajo de los Wilkerson, Nuclear Family. Tenemos un agradecimiento para compartir porque, bueno, los ganadores no están presentes, así que si estamos todos dispuestos, vamos a compartir esas imágenes. Desde Los Ángeles, nos sentimos muy honrados de ser incluidos en este festival. Argentina es un lugar muy especial para mí y espero volver. No sabíamos qué esperar cuando nos fuimos a filmar estos fantasmas de oeste americano. Gracias al jurado y al festival por ver lo que vimos. La urgente necesidad de una forma de ser diferente, un cambio colectivo y radical. Gracias. A Mar del Plata Festival de Cine. And now I'll play the role of the ugly American who can't speak Spanish and add that from Singapore, where I am at the present moment, it is incredibly exciting to us that we have been recognized by this festival, one of the most important in the world. The very first film that ever made me want to make films was an Argentinian film. It was The Hour of the Furnaces by Fernando Solanas and Octavio Butino. And so to be recognized at the most prestigious festival in Argentina is a deep honor for both of us, and we are very grateful for that recognition. So thank you so much, may the festival prosper and continue to be wonderful despite the terrible conditions in the world. Thank you. El agradecimiento de Nuclear Family y el cine de Pino y Octavio en todo el mundo, en Corea, en Singapur, bueno, donde quiera que sea, la lucha evidentemente tuvo su resultado. Vamos ahora al momento de anunciar el premio al mejor largometraje de la competencia Estados Alterados. Vamos a ver el veredicto del jurado. We would like to give the premio Astor Piazzolla a mejor película to A Night of Knowing Nothing by Payal Kapadia. In the film, we hear these words spoken by a character. I thought you would fight for us, but maybe I was wrong. Maybe you were never as strong as I thought. A work of tremendous bravery, working with and on behalf a new generation of Indians, students, artists, and more. Payal Kapadia's stunning film speaks of youth's disillusionment of romance and dreams in the face of repression and marginalization. In so precisely yet generously encompassing a spectrum of youthful endeavors, including studying, loving, protesting, and creating, A Night of Knowing Nothing boldly charts how love turns into anger, personal history turns into community, and community and anger work towards a new future. El aplauso entonces para A Night of Knowing Nothing. Thank you very much for giving us this award.
Thank you very much. It's a film that was made with the contribution of a lot of friends, people who participated in the film, but also people who gave us footage to make the film. And without them, it would not have been possible to have. Able to, you know, show it at festivals and to share it with you. So I'm really thankful for that. I'm sorry that we could not be there with you, but at least that we got a chance to share the film. So that's really nice for us. Thank you, and I hope you have a wonderful evening today. Un aplauso y el agradecimiento para Payal Kapadia. Vamos a recibir a Jazmín Monzón, por favor, Marketing Manager de Movie Argentina, para compartir también unas palabras con nosotros. Bienvenida, adelante Jazmín. La recibimos con un aplauso. Desde Movie nos llena de orgullo entregar el premio a la mejor película de la competencia Estados Alterados. Queremos felicitar al equipo de A Night of Knowing Nothing, aunque no estén presentes esta noche para recibirlo. Estamos muy felices de volver a las salas de cine, siendo parte de esta edición del Festival de Mar del Plata, y esperamos el próximo año estar acá nuevamente, encontrándonos, viendo y compartiendo buen cine, que en definitiva... Seguimos ahora en esta noche de clausura y entrega de premios oficiales. Vamos a la competencia argentina. El jurado está compuesto por Mara Fortes, Samplis Ganú y Andrés Duque. Es el momento de entregar el premio Astor Piazzolla al mejor cortometraje de la competencia argentina. Acompañan la decisión del jurado Pomeranek Sonido, que otorga 5 jornadas de postproducción de sonido. También acompaña la decisión del jurado, la AYE Media, que otorga, conformado online 4K de un cortometraje, uso de sala de corrección de color 4K y masterizado DCP 2K de cortometraje. Y además, contamos con el importante apoyo del Banco de la Nación Argentina, que premia el mejor proyecto con 117.600 pesos argentinos. Invitamos al escenario a Eduardo Hecker, presidente del Banco de la Nación Argentina, a Gustavo Pomeranek, a Gabriel Lahalle y a Cecilia Barrionuevo para entregar los premios a los ganadores. Bienvenidos, ahora sí, vamos a entregar las distinciones viendo el veredicto del jurado. Que es a la vez íntima, poética y no exenta de humor. Una original reflexión en torno a la libertad que nos ha dejado emocionados. Vamos con el aplauso entonces. Yo les digo que es Engomado la película que ha ganado. Vamos a invitar a Toya Bonino y a las productoras Alejandra Greenspoon y Valeria Vistañino a subir al escenario. Bueno.
Con muchísimas gracias de que Marcos pudiera acompañarme a recibir este premio. Yo sé que se va a poner tan contento como yo y ojalá que en otra oportunidad lo podamos traer. Muchas gracias. Felicitaciones a todo el equipo. Llega. Acompañan la decisión del jurado Pomeranek Sonido, que otorga 10 jornadas de postproducción de sonido. También acompañan la decisión del jurado la Halle Media, que otorga conformado online 4K de un cortometraje y uso de sala de corrección de color 4K. Y además, la importante, el apoyo del Banco de la Nación Argentina, que tiene una importante suma de 588.000 pesos argentinos. Vamos a recibirlos una vez más a ellos para comenzar entonces premiando la mención especial del jurado de la competencia largometraje argentino. Va a ser Cecilia Barrio Nuevo quien va a entregar entonces esta distinción y vamos a ver el veredicto del jurado. He decidido de igual forma otorgar una mención especial a una historia conmovedora filmada con hermosa precisión. No, de Marco Canale, Juan Fernández Gebauer e Ignacio Ragón. Aplausos para recibir. Marco Canale está por allí, equipo de No. Mención, largometraje argentino, largometraje de la competencia argentina. Y el aplauso y la distinción para ustedes. Queremos agradecer en nombre de Nacho Ragone y Juan y Fernández Gebauer, los otros dos directores que no pudieron estar acá. Un particular agradecimiento a Tokyo Tokyo Festival, que fue el propulsor de este proyecto, que nos permitió poder hacerla, y a todos quienes nos acompañaron, y que siga el cine nacional pisando fuerte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos pasando unos días increíbles y esto es como una cosa espectacular. Yo quiero recordar a los actores y actrices de Tokio, personas mayores que estuvieron 2 años en este viaje. Bueno, quería decir muchas cosas, pero solo voy a decir un grito de guerra japonés que decíamos en los ensayos y en la peli, que dice, significa como aguante o avancen, que significa ¡Ikare! Gracias. Lindo grito de aguante, ahí estamos. Con estas emociones seguimos descubriendo quién se lleva los premios en esta noche. Es el momento de premiar al mejor largometraje argentino de la competencia. Invitamos, sí, a que se sumen al escenario a Eduardo Hecker, el presidente del Banco de la Nación Argentina, Gustavo Pomeranek, que está ahí, a Gabriel Lalle también. Vamos a ver entonces el veredicto del jurado. Cadeza y respeto, nos sumergimos en un lugar minúsculo y que paradójicamente se despliega como un vasto paisaje de la imaginación y de la memoria. El arte de las hermanas Cavallini encapsula en el tiempo a la Argentina marcada por los tumultos sociales que encarnan su música con cercanía explosiva. El jurado ha decidido otorgar el premio Astor Piazzolla a la película Las cercanas de María Álvarez. Las cercanas de María Álvarez. Vamos a invitar a Agostina Brick, la jefa de producción, a subir al escenario, a recibir este premio por Las cercanas, una nueva película de María Álvarez que se lleva el premio al mejor largometraje argentino. Aquí están esperando para entregar este premio y este aplauso.
Hola a todos, muchísimas gracias. No lo esperábamos. Personalmente quiero agradecerle a María por su sensibilidad, esa mirada lúcida y brillante, y por el documental que nos regaló y que nos ofreció. Agradecerle al festival por el reconocimiento, por permitirnos presentar la película acá. A María y a Tirso como productores, a todo el equipo que la hizo, el equipo de Martín Grignaschi, La Burbuja Sonido, Ido Tomeo, a Rominia Delicio, a Anabela, Juli Bilic, y a, bueno, Martín Lehmann con la gráfica, creo que no me estoy olvidando a nadie, a Sebastián Schecher, que espero que esté acá, y bueno, naturalmente a las protagonistas, a la familia Cavallini, en especial a Ginga y Coca, por permitirnos entrar en su casa, por su música, su arte, y volverse eternas con esta película. Muchas gracias. Bravo para Las cercanas, de María Álvarez, que se lleva el premio al mejor largo argentino. Felicitaciones para todo ese equipo. Vamos a continuar con esta ceremonia, con este premio que nos llena de orgullo en esta casa, porque es el premio José Martínez Suárez a la mejor dirección de la competencia argentina. Y tengo el placer de invitar a Graciela Borges para realizar la entrega de este premio tan emotivo. Bienvenida, Graciela. Bueno, yo me invité sola al festival porque no iba a ser presencial y de pronto, yo estaba enferma hasta hoy, tengo un poco de sinusitis crónica y no la paso bien, y me enteré que era presencial y cuando me enteré de eso pensé, tengo que ir. Vine por mi cuenta, lo llamé a Lima y le dije, Lima, voy, ¿puedo? Me dijo, sí, claro, vení. Es tu casa, como es la casa de todos ustedes. Pasan años, yo pensaba recién cuando estaba sentadita ahí, yo empecé a los 14 años, ¿no? Y a los 16 creo que vine por primera vez a un festival de cine. Y recuerdo la maravilla de personajes extraordinarios que a través de los años, de ser mismo jurado, he visto, he tenido la suerte. Y a través del tiempo lo que más me ha conmovido es la lucha por el cine. La gente cree que es fácil hacer cine. Es terrible hacer cine. Hay que tener mucha vocación, mucho amor, mucha libertad. El dinero que nos llega a veces nos llega con dificultad. Y a veces hasta los actores, que cree la gente que somos quizá más importantes que otros para tener producciones muy fuertes, hemos prestado dinero para los técnicos, nuestros amados amigos. En el medio de todo esto yo tuve, entre muchas cosas, idas y venidas, enfermedades, películas buenas, malas. Nadie quiere hacer una mala película, chicos. Nadie. Por eso el profundo respeto, nadie quiere. Pero la gente tiene que poder hacerla. Para contar su verdad. Yo tuve en mi historia un director que lo deshizo la censura, que fue terrible porque filmaba de otra manera, era polaco, y hizo una película donde estuvimos enjuiciados todos. Y fue horrible porque los que resistimos, que de eso se trata el cine, de resistir, logramos salir de todo ese horror, de los que nos preguntaban, de los que nos decían, de los que decían que habíamos hecho con... Les ruego que esto sea una maestría, que cada persona que veamos, que viene a un festival, yo me acuerdo que la primera vez que vi las... Que vi
con la Ciénaga, estaba en Cuba, y Polanski me dijo, en realidad uno hace cine para venir a La Habana. Y yo pensé, nosotros, muchos de nosotros, en la cabeza de los jóvenes estudiantes, de todos, uno hace cine para venir a Mar del Plata. Es una asa. Que ganó en muchas partes del mundo. No bajen los brazos, hagan cine. A veces cuando pienso que ya no tengo más ganas, a veces le pasa a uno, y es verdad, son muchas películas, Gracias. Gracias, Graciela. Gracias. Vamos a compartir el veredicto del jurado. Esta diosa, perdón. Me pongo el barbijo y te tengo que ir a saludar. A través de los años, esta diosa con los que nos encontramos en restaurantes ahí, no contemos y por la vida. Todo, Graciela. Y, no, a mí me encanta comer, así que no lo niego. Pero ella representa una parte nuestra tan maravillosa del Gracias. Cine, tan fervorosa, tan linda, Gracias. Que me da gusto decirlo. Te quiero. Es una gran persona y sabe además. Gracias. Hay que ser investigador, como decía el viejo Borges, lo demás no sirve. Gracias, Graciela. Estamos a punto, mira, es todo José Martínez Suárez el que nos pone así, que lo tenemos en el corazón, porque es el premio que viene. Pará, que le voy a dar el beso y vamos a las imágenes. ¿Qué premio, divino que se llame enlace, reconstruye José Martínez Suárez, ¿no? Durante una edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, más parecida al escenario de una película de espionaje, el jurado ha decidido otorgar el premio José Martínez Suárez a la cineasta Agustina Pérez Real por su filme Danubio. ¡Danubio! Acá en Mar del Plata. Vamos, Graciela. Esta historia tan valiosa de Agustina Pérez Rial se lleva el premio José Martínez Suárez, nada más y nada menos, este premio para Agustina Pérez Rial por su trabajo Danubio, aplaudido en este festival, iluminando esas oscuridades que no queremos tener nunca más. Un poquito más adelante está la luz, así se sacan una linda foto. Ahí va, postales del Festival de Mar del Plata, premio José Martínez Suárez para Agustina Pérez Rial por Danubio. Bueno, qué emoción que el premio a recibir sea este. Esta película empezó. Hablamos con Martínez Suárez, entrevistamos a Martínez Suárez y él se veía también fascinado por una historia que desconocía. Entonces, la verdad que haber logrado hacer una película con todo lo que hacer una película implica, y básicamente implica mucha gente, parte de ella está en este escenario. En algún momento él me dijo, tendréis que apurar para terminar la película porque quiero verla.
Y me da mucha tristeza que no la haya visto, pero a la vez me da muchísima felicidad que el premio que ganamos sea este y que la película empiece su recorrido también en este festival, que es de lo que la peli habla también. Está conmigo, se habló mucho de cómo hacemos cine, también desde lo público y desde los archivos y desde los materiales que se gestionan desde lo público. Está conmigo alguien que me cedió sus fotografías para poder hacer la película, que es Pupeto Mastro Pascua. Yo tuve mucha suerte de que él me cediera esas fotografías. Esas fotografías hoy yo las tengo en mi poder, pero creo que algo muy importante es que esas fotografías estén efectivamente en algún archivo público y no en el poder de un privado, por más que las custodie y las cuide. Así que ojalá que esto que hoy estamos discutiendo, que es que existe una cinemateca, que existan espacios públicos de archivación, sea algo que pronto podamos disponer todos. Claro que sí. Agustina Pérez Rial. Premio José Martínez Suárez por Danubio. ¿Dónde está Tehuel? Ahí va. ¿Dónde está Tehuel? Vamos a seguir con la competencia latinoamericana. El jurado está compuesto por Carlos Alberto Gutiérrez, Santiago Fillol y Janaína Oliveira. Es el momento de entregar el premio Astor Piazzolla al mejor cortometraje de la competencia latinoamericana. Vamos a ver el veredicto del jurado. El jurado de la competencia latinoamericana tiene el honor de anunciar el premio al mejor cortometraje por las siguientes razones. Un maestro del cine solía decir que hacer películas es querer compartir con los muertos algo que mostramos a los vivos. El cortometraje que hemos premiado nos convida a algo de ese espíritu y nos hace sentir que las derrotas y los juegos nos descubren más cosas que las empresas conseguidas. Por estas razones, el premio Astor Piazzolla al mejor cortometraje es para El síndrome de los quietos, de Elías León Simiñán. El aplauso para Síndrome de los Quietos de Elías León Simignani. Como los ganadores no están presentes, tenemos que compartir estas imágenes que sí nos han enviado. Jorge, entonces he pensado, mira, para hacer un poco así algo distinto, yo arranco así haciendo la gracia. No, así no funciona, tío, así no hacemos gracia, la verdad es que no hacemos gracia. Tenemos que ser un poco más ceremoniosos, tío, esto me pone un poco nervioso porque... Un festival clase A como estos, tío, no, uno no gana todos los días. Es que, a ver, ¿cuándo nos hemos ganado nosotros un premio en clase A? En un festival clase A. Es que esto es primera vez para nosotros, tío. ¿Cómo transmitir el peso que esto tiene en nuestra vida? A ver, agradecemos al festival. Sí. Agradecemos al jurado por apostar por este corto. Agradezcamos sobre todo a los protagonistas, tío. A Petro, a Vázquez, pero sobre todo a Luis. Vale. A Luis agradecemos y dedicamos, como el propio corto, a Luis Ospina, maestro y figura inspiradora. Y también podemos decir que lamentamos mucho no haber podido estar allí, porque, entre otras cosas, porque allí están entrando en verano y aquí estamos entrando en invierno con la sexta ola. Que crucemos dedos, que ni aquí ni allá nos vuelvan a confinar. Total. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que esto está bien, tío. Pues digamos eso, ¿no? Vale, pues digamos. A ver, un minuto, dale. Felicitaciones. Ahí vamos avanzando en esta ceremonia de premiación, ceremonia de clausura. Es el momento de entregar el premio Astor Piazzolla al mejor largometraje de la competencia latinoamericana. Acompaña la decisión del jurado Alta Definición Argentina, que otorga servicio integral de postproducción 2K para el largometraje ganador y consiste en HD 4K Conforming, tres jornadas de dosificación digital de color en Assimilate Scratch 8.5, secuencia de cuadros HD DPX para DCP y Master 2K en formato digital. Comenzamos con la mención especial del jurado de la competencia, largometraje latinoamericano. Vamos a conocer este veredicto. De largometraje latinoamericano,
por regalarnos en un bosquejo toda la historia de su pueblo, con sus aspiraciones y miedos, sin renunciar nunca al placer lúdico de estar pintando un pueblo todo entero. El jurado ha decidido dar una mención especial al documental peruano De todas las cosas que se han de saber. Muchas felicidades. De todas las cosas que se han de saber, de Sofía Velázquez Núñez, es el ganador. Y tenemos un agradecimiento también, ¿verdad? Muchas gracias al jurado por esta mención especial para la película De todas las cosas que se han de saber. Y gracias también al festival por acoger la peli en su estreno internacional. Y sobre todo quisiera agradecer a todos los amigos y las amigas de Santiago de Chuco, que es el lugar en donde hemos grabado la película, por prestarse de manera tan amable y tan abierta a este juego tan bonito, tan duro a la vez, tan hermoso y tan difícil, que es el juego de hacer cine. Muchas gracias. El hermoso juego de hacer cine que nos regala estas películas en los festivales, en este nuestro festival, y llega el momento de conocer el mejor largometraje latinoamericano de la competencia. Vamos a invitar a Fernando Juan Lima, presidente del festival, para entregar este premio. Vamos a ver el veredicto. En sostener y seguir creyendo en un relato clásico, asumiendo las formas de su contemporaneidad, poniendo la brillante puesta en escena y la actuación al servicio del espectador, el jurado ha decidido otorgar el premio Astor Piazzolla al mejor largometraje latinoamericano a la película argentina Jesús López. Jesús López, de Maximiliano Schoenfeld. ¿Está Maxi? Vamos a recibir a Maximiliano Schoenfeld y a la productora Sassi Salim a subir al escenario para... y a todo el equipo que esté presente de Jesús López, que resulta en esta edición, la 36, en la vuelta a las salas, la ganadora, la película ganadora como mejor largometraje latinoamericano. Jesús López, de Maximiliano Schoenfeld. Qué sorpresa y qué alegría. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Festival de Mar del Plata, a toda la gente que trabaja en el festival, a los programadores por invitarnos y por hacernos parte de esta fiesta. También gracias al equipo que está acá presente, a todos los chicos que nos han acompañado, a mis productoras, Murillo Cine, que sin ellas hubiese sido imposible hacer esta película, que era un poco una aventura, y algo que quería decir muy especial, que ya lo anunció Nico hoy, Nicolás Valle hoy al inicio, es que también estoy muy emocionado en esta semana porque después de 15 años y 4 intentos, por fin tenemos Ley de Cine en la provincia de Entre Ríos. Así que ojalá las provincias que todavía no tienen ley de cine puedan también aventurarse a tener su propia ley. Así tenemos un fomento federal, realmente federal, inclusivo y con perspectiva de género. Muchas gracias. Gracias, Maximiliano Schoenfeld, director de Jesús López, mejor largometraje de la competencia latinoamericana. Y estamos llegando al tramo final de esta edición 36. Vamos a llegar entonces a la competencia internacional. El jurado está compuesto por Paz Encina, Mitra Farahani, Aurélie Godet, Hayden Guest, Federico Beiroj. Iniciamos la premiación con la segunda mención de la competencia internacional. Primera y segunda mención vamos a entregar ahora y vamos a ver el veredicto del jurado. Buenas tardes. Este jurado ha decidido entregar dos menciones especiales. Por su tierno, sensible y fino estudio de personajes en transición hacia una madurez incierta,
Esta primera mención especial va para Kim Min-young of the Report Card, dirigida por Lee Jae-un y Lim Ji-sun. Porque en clave de realismo fantástico, plagado de humor, nos conmueve mostrando que el horror puede estar escondido detrás de los fanatismos, una segunda mención especial va para Espíritu Sagrado, dirigido por Chema García Ibarra. Muy bien los aplausos y tenemos los agradecimientos de estas dos menciones que nos hacía conocer Federico Beiroj. Vamos entonces a compartir el agradecimiento, segunda mención de la competencia internacional, es Kim Min-young of the Report Card. Hola, Festival de Mar del Plata. Muchas gracias por la mención. Estamos muy contentos, muy tristes por no poder estar ahí. Hemos estado unos días y han sido extraordinarios. Os queremos, amamos Argentina y a los argentinos que están dentro de Argentina. Muchos besos a todos. Ojalá estuviéramos ahí. Os queremos mucho. ¡Chao! Bueno, Espíritu Sagrado de Chema García Barra. Ahí estaban las dos menciones y tenemos acá el otro agradecimiento. Perfecto. 안녕하세요. 성적표의 김민영 공동 연출 맡은 이재은 임지선입니다. 네, 우선 영화가 특별 언급을 받았다는 소식을 전해 들었는데요. 너무 신기하고 좀 감사한 마음이 큰 것 같습니다. 직접 가지 못해서 좀 실감은 많이 안 나긴 하지만 이렇게 좋은 영화제에서 상영할 수 있는 기회 주셔서 너무 감사드리고 좀 신인 감독으로서 많은 응원을 받아가는 네, 이렇게 지구 반대편에 있는 나라에서 저희 영화의 정서와 메시지에 공감을 해주셨다는 게 저희한테는 되게 고무적인 일인 것 같고 이렇게 작은 영화가 가진 큰 가능성에 대해서도 생각해 볼 수 있게 되어서 너무 기쁜 마음입니다. 다시 한번 감사드립니다. El aplauso. Felicitaciones para todos y todas los ganadores. Y es el momento de entregar el premio Astor Piazzolla al mejor guión de la competencia internacional. Vamos a compartir las palabras, el veredicto del jurado. Para un trabajo de gran precisión y poesía, a la vez delicado y robusto, como una tela de araña, base esencial para la bomba milimétrica que es esta fascinante película sobre la transición y los pequeños momentos que hacen grandes dramas. El premio Astor Piazzolla a mejor guión es para The Girl and the Spider, escrito por Ramón Suya y Silvan Suya. The Girl and the Spider, premio Astor Piazzolla al mejor guión de la competencia internacional. Y aquí están entonces los agradecimientos de Ramón Suya y Silvan Suya. Hello, Mar del Plata. My name is Ramón. Hola, yo soy Silvan. And we co-wrote the script of The Girl and the Spider. And first of all, we'd like to say a thousand thanks to the jury for that great award, for that great honor, for the script award. This means a lot for us because it was really a long journey writing that script. It was a very long and energy-taking process. So it means a lot of for us and produces a lot of joy. So a thousand thanks. Y muchísimas gracias también de mi parte. Es una gran alegría, un gran honor de recibir este premio. Y hasta hace 20 años estuve por 3 meses en Buenos Aires y aún tengo los recuerdos los más lindos de este tiempo. Y por eso muchísimas gracias también a todo el equipo del festival, a los programadores que han elegido la película y también a la directora artística Cecilia Barrionuevo. Muchísimas gracias a todos ustedes. And so now we wish you a wonderful evening, a wonderful night, a wonderful celebration, and all the best, the warmest regards to Mar del Plata, and hopefully see you another time in physical. So enjoy everything and all the best. Bye bye. Adiós y que les vaya bien. Ahí está el agradecimiento, felicitaciones para The Girl and the Spider. Continuamos en este momento de la premiación con mejor interpretación de la competencia internacional. Vamos a ver el veredicto del jurado.
por un innegable e impactante carisma y un talento que impacta profundamente en la identidad de las películas y define el papel de los actores como fuerzas creativas centrales. El premio a Astor Piazzolla de la mejor interpretación va ex aequo para Candela Recio en Quien lo impide, de Jonas Trueba, y Zelda Adams en Hellbender, de Zelda Adams y Tony Poser. Premio compartido de interpretación para Candela Recio y Zelda Adams. Candela Recio por Quien lo impide y Zelda Adams por Hellbender. Tenemos los agradecimientos, los compartimos. Gracias. Thank you so much for this award. My heart is so warm and I feel your kindness so much and it's made my year. So thank you and I love you. I cannot describe how much I appreciate this. Gracias. Mar del Plata, gracias. Thank you so much for this award. My heart is so warm and I feel your kindness so much and it's made my year. So thank you and I love you. I cannot describe how much I appreciate this. Gracias. Hola a todas y a todos. Quería agradecer al festival haberme dado este premio. La verdad es que estoy muy emocionada y muy contenta de poder recibirlo. Pero sobre todo estoy muy agradecida por los días que pasé en el Festival de Mar del Plata. Este premio es mucho más especial después de haber vivido unos días allí y de haber conocido a toda la gente que hace el festival posible, de haber visitado esta ciudad que es tan mágica y a la gente que viven en ella y que aman tanto al cine. Así que muchas, muchas gracias. Me gustaría mucho poder estar ahí y recibir este premio en persona y deciros esto en persona, pero bueno, no pasa nada. Os mando un saludo desde aquí y sobre todo os recuerdo que nadie lo impide. Muchas gracias. Aplausos y felicitaciones. Mejor interpretación en esta edición de Mar del Plata para Candela Recio y Zelda Adams. Vamos a seguir, vamos a continuar ahora con el premio Astor Piazzolla a la mejor dirección de la competencia internacional. Vamos a ver el veredicto. Por la valentía en el relato, por la aparición de la deriva, por la ruptura de los límites, por la vuelta al fílmico, por los encuadres y la luz que nos llevan a lo más puro del cine. El premio Astor Piazzolla a la mejor dirección va para Miguel Gómez y Maureen Facendeiro por Diarios de Otsoga. Miguel Gómez y Maureen Facendeiro, ganadores en este momento de la mejor dirección de la competencia internacional, y vamos a ver un video también con el agradecimiento de ellos. Hola. Hola. Muchas gracias por el premio, gracias al jurado, gracias a Cecilia y a su equipo de programación por mostrar la película. Estamos muy contentos. Sí, nos parece muy lindo que, bueno, ya ganar un premio en un festival tan personalizado como Mar del Plata, pero ya no sabemos cuáles fueron las intenciones del jurado, pero yo veo las intenciones del jurado como una tentativa de premiar no a mí ni a ti, pero ese esfuerzo de unión que es codirigir una película. Y no sabemos si vamos a continuar a codirigir, probablemente no. Entonces va a ser un premio muy especial en nuestra vida. Muchas gracias. Gracias. Hermoso, hermosos momentos nos regalan con los agradecimientos. Gracias y felicitaciones a todos. Es el momento de entregar ahora el premio especial del jurado de la competencia internacional. Y el premio Astor Piazzolla es para... Veamos el veredicto. Ha buscado desde su génesis formas de mostrar la magia y el ensueño. Esta película consigue, en su estética y en su narración, llevar a la pantalla el espíritu de un sueño. El premio Astor Piazzolla especial del jurado va a un abrazo a la vida y al gesto humano. What do we see when we look at the sky? Dirigido por Alexandre Koberidze.
What do we see when we look at the sky? Y es así, bueno, hablamos de esta magia, de este milagro que nos dan las películas. Tenemos agradecimiento también en este premio. Hello everyone. I wanted to say that words of gratitude are crossing my mind now towards the festival, towards the audience, towards the jury. And I was thinking that if there is a physical prize, which I maybe get someday, it will definitely get a... very special place at my home in Tbilisi, and if not, anyways, it already has a very special place in my heart. So thank you all and have a good evening. Thank you. ¿Qué miramos cuando miramos el cielo? El aplauso para este premio especial del jurado, competencia internacional que está llegando a su fin. Quiero pedirle, por favor, que se acerque a Uriel Kuzniecki, director de programación MUBI para Latinoamérica, para compartir unas palabras en esta noche de clausura y de premiación. Bienvenido, Uriel. Hola. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Recibimos este premio en nombre de Alexandre Koberitze, quien no puede acompañarnos hoy, pero está, como ya vieron, muy feliz en Georgia de recibirlo. Y en nombre de MUBI también decir que estamos muy orgullosos de poder contar con esta hermosa película. Se va a estrenar muy pronto en la plataforma. Y estamos muy felices también de que tanta, pero tanta gente la haya podido disfrutar en persona en las salas del Festival de Cine de Mar del Plata. Muchísimas gracias al jurado y también muchísimas, pero muchísimas gracias a todo el equipo del festival. Gracias. Gracias, Uriel. Bueno, ya está, llegamos al final. Casi que cerramos. Hay que ver si aplaudimos ahora. Momento de respirar hondo y es el momento de premiar con el Astor Piazzolla al mejor largometraje de la competencia internacional a... Veredicto, por favor. El premio Astor Piazzolla al mejor largometraje va a una película verdaderamente maestra que nos sorprende continuamente durante el transcurso de un road trip que compartimos con una notable familia cuya ternura, amor y ansiedad por una futuro incierta se expresa tanto a través de las canciones comunales y bromas extrañas como a través de los paisajes singularmente expresivos utilizados con tan poderoso efecto por el director. El premio se otorga en reconocimiento al extraordinario logro del director y a la excelencia y rigor de los cuatro actores principales que capturan nuestros corazones y nuestras imaginaciones. Es decir, que el premio Astor Piazzolla al mejor largometraje va a... The Road. Yo dejo aquí Es el premio mayor para Hit the Road, ¡bravo!, de Panas Panahi. Y vamos a compartir el agradecimiento, por supuesto. سلام میکنم خدمت عزیزانی که تو مراسم حضور دارم. من پناه پناهی هستم، کارگردان Hit the Road. از فستیوال و هیئت داوران صمیمانه سپاسگزارم بابت لطفی که نسبت به این فیلم داشتن و فرصتی که مهیا کردن تا این فیلم بهتر دیده شد. من میخواستم این جایزه رو تقدیم کنم به یه نفر که جایگاه ویژه‌ای توی قلب من داره، هنگام پناهی عزیز. هنگام جون، میدونی که چقدر عاشقانه دوستت دارم و میدونم که چقدر الان خوشحال هستی. بهترینا رو برات آرزو دارم. خیلی ممنون از همگی. شب همتون بخیر. Gran aplauso para Panas Panahi, gran aplauso para Hit the Road, que se lleva el premio mayor en esta noche en Mar del Plata. Amigas, amigos, hemos llegado al final de esta edición que nos trajo el cine otra vez a las salas. ¡Que viva el cine argentino, el cine del mundo, los y las trabajadores de nuestro cine! Felicitaciones a todos los ganadores, a las ganadoras, en nombre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima edición y que viva el cine.